insectos plaga en el cultivo de papa. Gusano blanco. Es un pequeño cactus de color gris que se confunde fácilmente con los terrones del suelo. El adulto se alimenta de las hojas bajeras de la planta, dejando un corte en forma de media luna. La larva o gusano daña los tubérculos de papa. Para el manejo de esta plaga, combinar varias prácticas de control, entre ellas: antes de la siembra, realizar una adecuada preparación del suelo. Para atraer al insecto adulto y matarlo directamente, se recomienda desde 30 días antes de la siembra hasta la emergencia del cultivo, colocar trampas cada 10 pasos. Para instalar la trampa, colocar ramas de papa rociadas con un insecticida y cubrirlas con cartón o costal. Las ramas se deben renovar cada 15 días. Complementario a esta actividad, se realiza el trasplante de planta sebo en la mitad de las trampas. Fumigar estas plantas cada 15 días. Durante el desarrollo del cultivo, y si la plaga persiste, se recomienda realizar 3 aplicaciones de insecticidas a los 40, 60 y 80 días después de la siembra. Dirigir la aplicación a las hojas bajeras de la parcela. Durante la cosecha, no dejar en el campo plantas sin cosechar ni tubérculos abandonados en el campo. Seleccionar las papas sobre plástico o piso de cemento. Y finalmente, rotar con otros cultivos para evitar la sobrevivencia de la plaga. Para las trampas, plantas sebo, plantas de borde y aplicaciones foliares al cultivo, se recomienda aplicar uno de los siguientes insecticidas: acefato en dosis de 2 gramos por litro de agua. Profenofos 2.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Trifluburón 1.5 centímetros cúbicos por litro de agua. O difluvenzurón 1.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Polilla o mariposa de la papa. Son mariposas de color café que se diferencian por la disposición de manchas en sus alas. En el país se han identificado 3 especies. Simetrisquema. Presenta manchas triangulares en las alas. Tesia. Tiene una línea negra a lo largo de cada ala con un pequeño círculo en cada uno. Torimea. Tiene manchas pequeñas dispersas en las alas. Los gusanos de las 3 polillas hacen huecos en las papas, ocasionando su pudrición. Antes de la siembra, eliminar rastrojos del cultivo anterior y malezas mediante una preparación adecuada del suelo. Durante el desarrollo del cultivo, usar semilla de calidad. Oportunamente, hacer aportes cruzados que impida que las polillas pongan sus huevos cerca del tallo de la planta. Para capturar a la mariposa, usar trampas con feromonas colocando agua jabonosa en la base del recipiente. Durante la cosecha, no dejar en el campo plantas sin cosechar ni tubérculos abandonados. Seleccionar la papa cosechada y eliminar aquellas que estén dañadas. Mosca minadora. Es una mosca con una coloración amarilla en la cabeza y espalda. Deposita sus huevos en las hojas bajeras. Las larvas hacen túneles en el interior de la hoja, provocando que se seque, lo que puede ocasionar la muerte de la planta. Antes de la siembra, eliminar rastrojos del cultivo anterior y malezas mediante una preparación adecuada del suelo. Adicionalmente, para eliminar los adultos al inicio del desarrollo del cultivo, se recomienda aplicar el insecticida Cartap en dosis de 1.5 gramos por litro de agua. Para controlar larvas luego de la floración, aplicar ramentina en dosis de 2.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Finalmente, rotar con otros cultivos para evitar la sobrevivencia de la plaga. Pulgones. Son pequeños insectos de 3 milímetros de largo, de color verde claro a oscuro, que pueden o no tener alas. El pulgón se alimenta de las hojas de la planta o de los brotes de la papa semilla. Esta plaga puede transmitir virus al alimentarse. La aspersión al cultivo o área de almacenamiento de un insecticida como Carbaril en dosis de 1.5 a 2.5 kilogramos por hectárea. Pulguilla. Son pequeños escarabajos de 1 a 2 milímetros de largo, de color negro brillante. Los
adultos se alimentan de las hojas produciendo agujeros pequeños y redondos. Los gusanos son de color cremoso que se alimentan de las raíces y tubérculos. Antes de la siembra, eliminar rastrojos del cultivo anterior y malezas mediante una preparación adecuada del suelo. Durante el desarrollo del cultivo, las trampas utilizadas para capturar a los adultos de gusano blanco también permiten reducir la población de pulguilla. Adicionalmente, realizar el aporque cruzado permite evitar el daño al tubérculo. Si la población del insecto es significativa, se recomienda aplicar a la base de la planta el insecticida Profenofos en dosis de 2.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Trips. Son pequeños insectos de cuerpo alargado. Los adultos son de color negro. Los estados inmaduros o ninfas varían de crema a amarillo. Los trips raspan y se alimentan del embés de las hojas inferiores, provocando manchas plateadas. Las heces de los adultos se presentan como puntos negros en el embés de las hojas. Para evitar la presencia de la plaga, mantener el cultivo libre de malezas. Es importante revisar frecuentemente el embés de las hojas para un control oportuno. Si se observan 5 ninfas por hoja, se recomienda usar un insecticida como Profenofos en dosis de 2 centímetros cúbicos por litro de agua. Dirigir la aplicación al embés de las hojas bajeras de la planta.